Hola fanáticos y fanáticas de videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario 64. En el capítulo pasado comenzamos el capítulo número 6 y hicimos varios favores aquí en el tren como tal, devolvimos la olla, resolvimos el caso de la olla, de quién es el ladrón de la olla. También le dimos el autógrafo del conductor al niño, del niño bomba. Y ahora tenemos que ir a buscar el diario del fantasma, que se encuentra en los almacenes del tren, que es justamente aquí. Hablamos con el Tobat, le decimos lo que descubrimos. Y ahora tenemos que... bueno, nos deja entrar como tal al almacén. Aquí está. Que hay mucha comida, por lo que puedo ver. Pasamos a esta rendija y aquí se encuentra el diario del fantasma. Y exactamente como dijo el fantasma, no hay que leerlo, ya que, spoiler, si lo leemos, moriremos. Así es, moriremos automáticamente. Entonces... Pueden guardar primero si gustan, etcétera, y leerlo como tal, si es que quieren ver ese game over. No tiene nada de especial, sinceramente, simplemente lo lees, aparece el fantasma, te ataca y sale game over. Y ya está, no tiene mayor misterio, sinceramente. Pero si quieren verlo, adelante. Entonces, bueno, a ver, vamos a entrar rápidamente otra vez a la habitación número 4 y le devolvemos su diario. Y bueno, nos regresa la manta, una especie de manta del Toad de allá atrás. Y holy shit, está increíblemente fuerte ese sonido. Wow, hasta me dolió el tímpano. Digamos que el fantasma no puede subir a la luz. Ok, lo dejamos allá. Y ahora, a ver, vamos a regresarle. Esto lo podemos hacer después, de hecho, si gustan. Pero lo voy a hacer de una vez para no... para quitármelo de encima, principalmente. Vamos a hacer esto y listo, como tal. Vamos a la parte de la izquierda del todo nuevamente. Y le entregamos la... Le devolvemos su manta a este hombre. Ahí está. Y bueno, aquí nos agradece, etcétera. Y nos da un honguito. Ajá. Un honguito. ¿En serio? ¿En serio me da un hongo? Por eso. Oh, wow. Ah, bueno. Ah, por cierto, se me olvidó, de hecho, hacer algo. Ahorita lo hago. Acá, bueno, a ver. Creo que si hablo con ella ya... ah, sí, ahí está. Me pide ahora un favor ella, que es recuperar unos aretes que ha perdido. Bueno, cuando los recuperemos, bueno, cuando lo consigamos, se lo devolveremos. Y a ver, antes de irnos a dormir, ya que la tienda ya ha cerrado y todo eso, vamos a entrar a la habitación del fantasma. Que esto se me olvidó hacerlo. Acá hay un panel. A ver, Vivian, por favor... ¿puedo esto voltearlo? No, no puedo. Ok, perfecto. Star Piece. Entonces, bueno. Entramos a nuestra habitación y nos dormimos. Ahí está. Dormimos, pasamos... bueno, aparte de que nos recuperamos, que no tiene sentido porque no hicimos nada. Pasamos al día. Día 2. Ok. Salimos de aquí. Y vamos a ir a la habitación del pingüino o... ah, nos llegó un correo. A la habitación del pingüino o a la habitación de al lado. Una de esas dos era, no me acuerdo muy bien qué habitación era específicamente. Pero bueno, ya que habrá otro misterio que resolver. Vale, no, ah, es aquí. Ok. Hablamos con él. Dice, oh, Luigi, has venido en el momento exacto. Digamos que la ratita ha perdido algo muy, muy importante para él, que es una caja como tal, que tiene explosivos dentro y otras cosas peligrosas. No sé por qué trajo eso. Bueno, el pingüino dice algo gracioso de déjame examinar un momento, pero amigo, esta habitación, ¿qué estás examinando aquí exactamente? Ya que la habitación de la rata, según yo, es la de al lado. Entonces, bueno, aquí nos pide ayuda, etcétera, si encontramos cosas interesantes. Bueno, cosas que... ayudan a resolver el misterio o el caso. Entonces, a ver, tenemos que hacer dos cosas. Primero que nada, tenemos que dirigirnos a la habitación número 1, donde estaba el Toad este famoso. El de lentes, es que no sé cómo... creo que nos dice el nombre, es un actor, creo. Es un actor. Creo que si hablamos con él nos dice que es un actor y esas cosas. Pero bueno, a ver, entramos a como tal y bueno, el Toad no estará, pero habrá una nota. Y ahora esta nota tenemos que regresar, bueno, entregársela al pingüino, ya que es la evidencia del crimen.
Y bueno, yo creo que es más evidente quién es el ladrón, ¿no? Digo, robaron algo. Él es el único que no está en su habitación. Y aparte hay algo que no pertenece a él, sino le pertenece a la rata. Pues como que, ¡ja! Un poco misterioso, un poco sospechoso, perdón, no lo voy a negar. Regresamos a la habitación. Le entregamos la nota. Ahí está. Y dice, ¡oh, por Dios, eso es mío! Y, ¡oh, como sospechaba! Le decimos que lo encontramos en la habitación de tal, etcétera. Y bueno, ahora nos dice que podemos encontrar algo más. Más notas, para ser más exacto. Y ahora como tal, nos dice el pingüino, creo que decía, revisar todas las habitaciones para encontrar más cosas. Pero bueno, ya como ya sabemos lo que hay que hacer, bueno, ya yo ya sé lo que hay que hacer, pues voy a ir directamente al grano. Entramos a nuestra habitación. Y acá habrá otra nota. Y lo que hay que hacer es ocultarnos en cualquier lado, en realidad. Y ya aparecerá el ladrón, la rata, el delincuente. Bueno, simplemente empezará a saltar como loco por toda la habitación. Si lo agarran como yo hice, que fue muy rápido. No me esperaba, la verdad, hacerlo tan rápido, pero bueno. Lo agarramos, se lo entregamos al pingüino. Y bueno, él digamos que es el ladrón que, bueno, ha estado robando las diferentes cosas de los personajes del tren. La maleta esta del tipo este, el anillo y unos aretes como tal. Le devolvemos su portafolio a la rata. Y bueno, aquí nos hablan que vamos a detenernos en la estación de... ¿cómo se llama este sitio? Se me olvidó notar el nombre de aquí, de hecho. Riverside Station. Ok. Digamos que como pueden ver el puente está alzado y no se puede continuar. Y aquí se viene lo interesante del capítulo. Las batallas, para ser más exacto. Bueno, aquí el actor este se destransforma. Era Doplis. Que bueno, sale corriendo. Oh, wow. La verdad yo no me esperaba ver a Doplis allá. Sinceramente fue una sorpresa bastante grande. No lo voy a negar. Ok, antes de salir, vamos a regresarle los aretes a la señorita. Se los devolvemos y nos entregará como una recompensa una Star Piece. Perfecto, muchas gracias. Regresamos. Y vamos a devolver ahora el anillo, que en realidad nunca supimos que se había robado, ya que no lo mostré. No era necesario, la verdad. Simplemente lo que hay que hacer es ir a la parte de la derecha, entrar a la habitación número 2. Y bueno, acá habrá una Tobat. Ahí está. Era la que había perdido el anillo. Se lo entregamos. Ahí está. Y nos entrega 30 monedas. No te vayas a quedar pobre, ¿eh, amiga? No, hombre, no, no, tampoco hay que ser así, ¿no? Ok. Salimos del tren. Y bueno, a ver. Ok. Y hay que hablar con el... No, con este no, perdón. Hay que hablar con el Toad este. Él nos dirá la situación actual. Que es de que el tren está en la parte... Bueno, está subido. Y no se puede continuar. Y hay que ir a bajar el interruptor. Aquí nos entrega la llave de la estación para poder entrar. Y checar que... Bueno, y bajar el puente como tal. Ah, ya está todo. Estoy recuperado, quiero decir. Ok, abrimos la estación. Y entramos. Ahora se viene, como bien dije, las peleas del capítulo. Aquí están todas. Cambiamos a Gombela. Y como tal, para bajar el puente se encuentra en la parte de abajo de ese sitio, de la estación. Pero está cerrada. Necesitamos una llave para que el elevador funcione. Así que ahora tenemos que buscar primero la llave. Así que nos hacemos rodillo. Pasamos a esta parte. Aparecerán unas escaleras para dejarnos subir. Entonces, a ver, nos convertimos otra vez en rodillo. Salimos de aquí. Y a ver, la estación es un poco complicada. De hecho, ahora que lo pienso, voy a cambiar mis medallas, ya que las voy a necesitar. A ver, Quick Hammer lo voy a utilizar. Voy a deshabilitar un Pretty Lucky. Y a ver, tengo 5. ¿Qué puedo activar con 5 medallas? Flower Saver estaría bastante bien, no lo voy a negar. Voy a activar otro Defend Plus. Ahí está. Perfecto. Entonces, a ver,
Según abrimos esta puerta, encontraremos, creo recordar, nuevos enemigos. Ahí están. ¡Uy! Vale. Ok, aquí tenemos una mutación de las... De las nubes del capítulo número 2. Estas se llaman... las Roof Puff. Ok, tienen 7 de vida, tienen 4 de ataque y tienen 0 de defensa. Ok. A ver, vamos a matar a la de atrás. Perfecto. Bueno. No está del todo mal eso, ya que... A ver, lo que puedo hacer es atacar a... Vaya. No sé, la verdad no sé qué hago atacando con Umbela, si sé que soy muy malo con el Action Command con ella. Oh, rayos. Esto es malo. Voy a activar a Yoshi. Y voy a defenderme. Ok, perfecto. Lo raro es que me acaba de quitar 3, siendo que tengo el Defend Plus, pero bueno. Ok, tampoco pasa nada. No son enemigos complicados, pero dan bastante experiencia, me acabo de dar cuenta de eso. Así que... Wow, ni siquiera me dejó moverme ya, y empezamos el combate. Ok, una tiene un Thunder Rage. Vamos a matar primero a esta. ¿Cuánto hace el ataque este de Yoshi, el de caer? El normal, el Ground Pound. No estoy del todo seguro, sinceramente. Creo que hace unos 6. Sí, hace 6. Ah, rayos, ¿en serio? No tengo Hammer Throw. No, no tengo nada. Ah, qué rabia. Bueno, otra vez. No. Creo que Mini Egg solo bajaba la defensa. No, no hace daño como tal. Oh, bueno. Matamos a esto. Tal vez activar el Hammer Throw no venga nada mal, la verdad. Es que compañeros que ataquen así, no tengo... Creo que no tengo. Bueno, Boberry podría haber funcionado. Sí. Hubiera gastado mucho FP, pero hubiera funcionado. Y a ver, ahora se viene una parte, por lo menos para mí, claro, complicada. Ah, ¿en serio? Hay un momento, si tienes paciencia, que todo se alinea y puedes pasar fácilmente. Como yo no tengo eso. ¿Es en serio? Muy bien, perdí la oportunidad. Vale, bien. Lo bueno es que todo tiene... O sea, si te esperas, vas a encontrar el timing. Si lo vas a hacer rápido, ahí ya es otra cosa. Ahora aquí hay que esperar a que esto dé toda la vuelta. Para poder subir. Llegar hasta aquí. Y ahora cambiamos a Coops. Y agarramos la llave del otro extremo. La llave de la estación. Acá abajo habrá una Star Piece. Un poco oculta, tengo que decirlo. Pero bueno. Nos convertimos en rodillo, pasamos por acá. Por cierto, Coops lo tengo mejorado, ahora que lo pienso. No, no lo tengo mejorado. Es una pena, la verdad, no lo voy a negar. Vamos a llevar a Boberry, ¿por qué no? Bueno, aunque ahorita voy a necesitar a Umbela, en realidad. Sí, ahorita voy a necesitar a Umbela. Hay nuevo enemigo ahorita. A ver, Umbela. Abrimos esto. Y continuamos. Ok. A ver, aquí hay nuevo enemigo. ¡No! ¡Ah! ¿En serio? Pensé que le había dado... Bueno, no pasa nada. A ver. Estos son una mutación de los Pookie. Ellos son... los Poison Pookie. Tienen 8 de vida, 4 de ataque y tienen 0 de defensa. Ok. Lo malo es que ahora... me acabo de acordar. No tengo el Spike Shield activado. ¡Oh! Muchas gracias, Cubito. Vale, perfecto. Ahora voy a tener que cambiar de personaje.
Era que me la Perry. Y bueno, pude... sí. Pude haber utilizado mejor un... ¿cómo se llama esto? Un martillo normal. Pero bueno, ya que... ahí estamos, perfecto. ¡Wow! Quita 6 de daño, ¿eh? Nada mal, la verdad. Bueno, tampoco tiene defensa, pero aún así está bastante bien. Ok. A ver, aquí hay un hueco, como pueden haberse dado cuenta. Acá hay una medalla, un HP Plus. Y a ver, no. Cambiamos a Flurry. Y ahora con ella soplamos los papeles que están cubriendo la puerta esta. Entonces ahora tranquilamente esperamos y quitamos todos los papeles. Perfecto. Se alentó el juego, ¿eh? Ahí se bajan los FPS que no vean. Entonces, a ver, aquí... me equivoqué. ¿What? Nos colocamos a Gombela. ¡Nuevo enemigo! No debía haber hecho eso. ¿Cómo voy a hacer esto? Gracias que pude escapar. A ver, espera un momento. Quick Hammer. ¿Necesita 3, en serio? Voy a deshabilitar esto. Esto. ¿Dónde está? Hammer Throw. Y esto. Y la verdad no necesito otra medalla, sinceramente. No necesito nada más, ¿verdad? No, voy a dejarla ya. Bueno, ya. Ahora sí, ya tengo todo. Es lo bueno. Entonces, a ver. Primero. Este es... el... Speaky... Parabus. Tiene... perdón. Ay, Dios. Tiene 5 de vida, tiene 3 de ataque y tiene 4 de defensa. Ok. No debí haber hecho esto. Ya que no le voy a hacer daño. Oh, wow. Y... ya lo tengo analizado de la otra forma. Vale, perfecto. Entonces... cambiamos a Boberry otra vez. Y ahora sí le voy a hacer daño. Entonces ahora... ok. Siendo sincero, no sé qué acaba de pasar allá. No apreté el botón. No lo apreté. No sé... bueno. Olvidemos eso y continuemos. Lo matamos, perfecto. Perfecto, ¿dónde vas tú? Rata inmunda, ahora sí. Perfecto, lo tiramos y ahora tranquilamente lo matamos con Boberry. ¡Pum! Perfecto. Ok, a ver, agarramos mis monedas anteriores. Y las... ¡hola! Pero... ok. No calculé bien la distancia ya que pensé que estaba bastante lejos, pero bueno. Ok, a ver, lo que voy a hacer es utilizar... bombas. Ok, sí. Ahí está. Matamos a... al Puki, a... uy, qué bien que no me hizo nada eso, la verdad. Porque creo que este ataque me pudo haber confundido. Entonces está perfecto. ¿Pero what? Pero... ¿No tenía registrado este bicho? Bueno... este es el Speak Top. Tiene 5 de vida, tiene 3 de ataque y tiene 4 de defensa. Te juro que cuando la pelea anterior yo lo vi con la vida. Bueno, lo tengo registrado, es lo importante. 12 de experiencia, nada mal. Y, a ver, monedas. ¡No, monedita! Ok. A ver, señores, ahora se viene algo importante. Tienen que hacerlo de la misma forma que lo voy a hacer yo. Es primero a la derecha, sal... ya la cagué. Porque tenemos que saltar en ese momento. A ver... ahí está, bajamos por acá. Aquí saltamos.
Y aquí conseguiremos la medalla P-Up D-Down, la cual al activarla le daremos uno más ataque a Mario, pero reduciremos nuestra defensa en 1. Ok. Bajamos por acá y la cagué. La cagué porque acá hay un montón de bichos que no me interesa derrotarlos. Porque había que caer por la parte de la... por la parte de la izquierda. Entonces ahora a ver, podemos hacer esto. No pasa nada. Ok. Y ahora sí, nos vamos toda a la izquierda. Subimos por acá. No es muy complicado este intento de laberinto, sinceramente. Es muy sencillo. A ver, bajamos. Y abre la puerta, Mario, por favor, gracias. Ok, ahí se encuentra la llave del elevador. Se encuentra muy alta, todavía no podemos conseguirla. ¡Ay! La verdad no entiendo por qué decidieron poner a estas alturas a Gombas. Digo, ¿por qué? Si fueran hipergombas, por ejemplo, te lo compro. La verdad, te lo compro. Pero gombas normales, que nada más me dan uno de experiencia. ¿Por qué, Nintendo? ¿Por qué me quieres hacer perder el tiempo? Es mi pregunta. ¿Por qué? Ok, bueno. Da igual en este caso. La verdad, todo sería más fácil si pusiera a Koops en este caso, ya que Koops directamente con su Shield Attack, bueno, no me acuerdo el... su segunda habilidad destruye a todo. Bueno, destruye a tus enemigos, para ser más exacto. Ok. No, tampoco son tan difíciles, la verdad. Son combas, son sencillos. Pero son molestos, la verdad, porque te obligan a derrotarlos, ¿sabes? No es en plan, si no quieres derrotarlos, puedes ignorar, como la gran mayoría de los enemigos de este juego. No. Aquí tienes que derrotarlos, sí o sí. Algo molesto, la verdad. Pero, oh, bueno. Perfecto. Al matar a los tres, aparecerán estos interruptores, los cuales hay que presionarlos las veces que ellos indican. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Al hacerlo, aparecerán unas escaleras. Subimos y a ver, cambiamos a Koops. Y con él conseguimos ese Shine Sprite. Seguimos avanzando. Y acá habrá un cofre gigante que contiene las Ultra Botas. Ok, aquí nos enseñan a utilizar las ultrabotas, que es dándole al botón A, manteniéndolo, giramos el joystick y salimos disparados. Podemos colgarnos a las tuberías o... bueno, sí. Principalmente son tuberías, que siempre hay. Rayos. Y estamos como en Ocarina of Time, ¿eh? Toadette. Huh. ¡Qué ratas son estos! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Por favor! No quiero más este tipo de cosas, la verdad. Odio cuando me hacen eso. Ok. Ahora a ver, nos colgamos en la tubería de arriba. Perfecto. Bajamos. Y nos tiramos por acá. Entonces, a ver, lo que hay que hacer aquí es utilizar a Yoshi. Llegar al otro lado. Ponerse más o menos en medio. Llegar a la tubería. Ahí está. Pasamos al otro lado. Y ahora nos ponemos debajo de la plataforma donde se encuentra la llave. A ver. Salimos disparados. Y con el golpe haremos que la llave baje. Esta es la llave del elevador. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es regresarnos hasta el principio de la estación. Bastante molesto, lo tengo que decir. Pero bueno. ¡Uy! ¡Oh, rayos! ¡No! Bueno, a ver. Lo que puedo hacer es esto. Ok, no me esperaba que... bien, perfecto. Vamos a matar a unos cuantos enemigos. ¿Cuánta experiencia tengo, por cierto? Es mi duda. ¿Tengo 50 apenas? ¿En serio? Entonces no sé si vale mucho la pena estar aquí, con los enemigos.
Si tuviera unos 60, 70, entonces sí valdría la pena. Pero con... pero con 50, bueno, llegando a los 60, no creo, no creo, la verdad. Porque, a ver, ¿cuánto me dan estos? Estos me dan... ¡wow! No había dado cuenta del tiempo que ya llevo. Eran 8, bueno. Yo lo voy a dejar aquí, señores. Si el video les gustó, compártanlo, ayuda bastante. No olviden suscribirse, activar la campanita. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.